especial de Oga Plus, el arquitecto Eduardo Gaviña. Hoy vamos a ver esta casa original que él hizo con una bóveda a lo más central. Tiene la distribución muy diferente y vamos a ver una pequeña laguna en la sección de los dormitorios. El arquitecto tiene unas grandes expectativas en la estética y es un minucioso observador. Así que además de ser cálida su construcción, ustedes verán, lo verán, que es belleza. Este es el vestíbulo de entrada. Notarás pues que las maderas son distintas de las que hemos visto en otras casas. Aquí se ocupó una madera clara. Todo es blanco. A través de toda la casa vas a ver el uso de la madera clara en cortés blanco. El objeto de este vestíbulo es, en primer lugar, pues tienes aquí a mi izquierda el paso hacia los dormitorios. Aquí luego enfrente vamos a entrar al área oficial. A la izquierda vamos a ver una puertecita que conduce a una pequeña oficina. Y esa puerta pues indudablemente es la del área del servicio. Exacto. Veo un pequeño vestíbulo antes de entrar al área social también, un pequeño pasillo, eso es muy agradable. Una puerta de doble hoja que cierra y da privacidad a toda la parte de los dormitorios, pero no lo has hecho aquí. Lo hicimos dentro de ese espacio para disimular inclusive la puerta hacia el baño de visitas. O sea, el baño de visitas queda afuera, pero la familia tuya puede quedar adentro, separada y con toda privacidad. Y la casa puede seguir con toda su movimiento de este lado. En paredes blancas, ese es como una bóveda. Aquí es una pequeña bóveda con nichos a ambos lados. Es un espacio de transición, ¿verdad? Para no entrar directamente a un área social, hay una mayor privacidad. Aquí ya estamos pues en el área social. Este es el área de sala formal. En la parte inferior aquí, después bajamos dos graditas adicionales y llegamos a un área informal. Notarás pues que en esta habitación tenemos una chimenea que a pesar de nuestro clima pues sí funciona, ¿verdad? Pero pues rara vez la usará. Se usará. Yo creo que tal vez una o dos ocasiones en todas las... Aquí están todos los implementos y se ven bastante limpios. Sí. Y es una pieza entera de mármol. Sí, no, está compuesta por tres piezas de mármol, ¿verdad? Este es un travertino. Un travertino es un mármol muy curioso, tiene un color muy agradable porque es un color café con leche, ¿verdad? Tiene una textura muy linda y sobre todo que se presta para armonizar con cualquier decoración que se quiera hacer. Aquí comienza pues a la parte del que da hacia el jardín, comienza con 3 metros y vamos subiendo aquí. Llegamos a una altura aproximadamente de 4 metros y medio, a 5 metros. ¿No? La alfombra de cedra es una de mis pasiones, ¿sabes? Toda la vida he soñado tener
Sí, fíjate que han logrado muy bonito, pues aquí darle un toque de safari, ¿verdad? Más informal, pues del año, ¿verdad? Y al mismo tiempo armoniza esta parte con la parte de siguiendo con los toques. Mira estas jirafas de bronce. Las máscaras africanas. Las máscaras africanas. Y tenemos un venado de madera. Una gacela. Sí, una gacela. Una gacela, sí. Y un cofre. Sí. Muy limpio, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y nada de diseño así feliz. Así es, ¿verdad? El mueble chino es muy limpio. Y al contrario del japonés. Queríamos nosotros tener una sensación muy especial de vivir pues dentro del jardín y que el área privada, a pesar pues de que está independiente totalmente, pero que gozara pues del sonido tan armonioso de la caída del agua, las plantas, la altura, el tragaluz, entrada de luz, ¿verdad? Por todos lados. Y sin perder la funcionalidad del área. Aquí a la izquierda vemos una salita familiar que da a un jardín muy especial, que es un jardín para mí. Vamos a ver una salita para que las niñas pudieran jugar, una canchita. Tiene un área para una media canchita de básquetbol. Para practicar. Sí. Y es un área pues exclusivamente para los niños. Aquí no tenemos el problema de que están en el área social, ¿verdad? Que entonces estamos con el miedo de que vayamos a dañar o dejar juguetes regados, ¿verdad? No, ahí sí no es ese problema porque este es el jardín de los niños, ahí no importa. Bueno, y eso también como en el sentido de padre te da una gran seguridad tener a los niños también en un jardín protegido. Y de la sala familiar, que es el lugar donde se congrega la familia, pues entonces. Tiene su librera y todo lo que uno puede necesitar en una sala familiar. Nuevamente las tonalidades muy se neutras, muy bajas, y lo que se destacan son los arreglos. Muchísimo y todas las piezas. Y esta es la primera vez que veo yo una caída de agua, con unas como tinajas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le llamarías tú? Bueno, fueron una especie de pailas grandes que quisimos hacer para que hubiera unas caídas varias, de una más pequeña, más grande, hasta llegar pues a la pica. Y el agua se va reciclando y las plantas tienen que ser plantas que reciben el sol y la luz indirecta del tragaluz. Sí, son plantas más de sombra. Imagino que esto es el mueble para todo lo que es toalla, sábanas, lino. Como siempre, ¿verdad? Ese es muy importante dentro del área de dormitorio, o sea, el área privada, ¿verdad? Y luego ya está en cada dormitorio con sus baños y sus áreas. Efectivamente.